Es sin lugar a dudas uno de los juegos más esperados, The Division, esa obra maestra para muchos que está creando en este caso la compañía Ubisoft. Bueno, pues hablamos de su beta. La beta de The Division va a comenzar el próximo 28 de enero en Xbox One y el 29 de enero, un día más tarde, lo hará en PlayStation 4 y en PC. Una beta que va a durar hasta el 31 de este mismo mes de enero. Así lo ha anunciado la compañía Ubisoft. La beta cerrada de Tom Clancy's The Division comienza finalmente el próximo 28 de enero en Xbox One, 29 de enero en PlayStation 4 y en PC. Una versión de prueba que solamente va a estar disponible hasta el 31 de enero. Si queréis tener la oportunidad de participar en esta beta, tendréis que registraros en la página web oficial y apuntaros a la lista de espera. También podréis aseguraros el acceso a ella reservando el juego. The Division ya sabéis que se ambienta en ese futuro cercano en el que un virus ha hecho estragos en la isla de Manhattan, aniquilando a millones de personas. Bueno, pues tras el caos y la llegada del ejército, los habitantes de la ciudad deberán sobrevivir en una zona de cuarentena, buscando víveres y enfrentándose a diferentes peligros y amenazas provenientes de las diferentes facciones que se han instalado en las ruinas de Manhattan. Toda una batalla por la supervivencia, la que nos vamos a encontrar en este The Division que está siendo tan esperado por parte de la compañía Ubisoft. Esa beta, ahí tenéis esas fechas de la beta privada de The Division a la cual todavía tenéis la oportunidad de acceder.